Vamos a actualizar el parte del paciente de 29 años que mantenemos aislado, luego de haber sido detectado en los controles durante el fin de semana, con lo cual se detectó que era positivo. El paciente se encuentra estable, asintomático, pero deberá permanecer por los protocolos en cuarentena. En principio por los 14 días acá en este nosocomio. Hay estadios intermedios que se pueden explorar porque podría hacerlo si tuviera un domicilio cercano, que no lo posee, pero bueno, por el momento, una para ver la evolución clínica, porque a pesar de estar asintomático, tiene algunas alteraciones que hemos detectado en el laboratorio. Muy leve, pero hay que ver cómo evoluciona. Y por otro lado, porque la logística y la bioseguridad son lo primordial en este tipo de enfermedades. Así que por el momento quedaría internado. El paciente, aparte de tener una muy buena evolución, estar asintomático, tiene muy buena predisposición, es colaborador, se está trabajando muy bien con él, se comporta como debe hacerlo alguien que está en aislamiento. Y bueno, por otra parte se hizo un seguimiento epidemiológico de todo el recorrido del camión. No hemos detectado hasta el momento contactos. Sigue eso, no se ha detenido. Puede haber alguna situación fuera de la provincia de Córdoba que se está estudiando. Para ello se han tomado las medidas pertinentes a través de Epidemiología de Córdoba, que se contacta con otras provincias. Eso es un departamento aparte que nosotros hemos activado y se debe continuar la investigación por esos carriles.